El primero de los casos tiene que ver con el pago del gas. Esto nos lo hace Andreina Tiapé. Y Andreina pregunta que si es posible exonerar del pago del servicio de gas a locales comerciales y apartamentos en aquellos casos de condominios mixtos. Hay un tema con esto, y el tema es que inicialmente todos esos locales y apartamentos celebraron contratos de servicios con las empresas proveedoras de gas. Y si celebraron contratos de servicio y tienen sus conexiones activas, deberían pagar el servicio de gas, lo usen o no lo usen. Ahora, si estos locales comerciales no tienen esas conexiones o no hicieron sus servicios, cualquiera de las dos, porque pudieron haberlas retirado, no tendría por qué cobrárseles el servicio de gas. Nuestra recomendación es que hagan una inspección a todo el edificio y fijando fotográficamente quiénes tienen sus conexiones activas. Y además de eso, comunicándose, de ser posible, con la empresa proveedora de gas, un listado de quiénes son los clientes, cuáles han sido los clientes que mantienen contratos activos. Y una vez que tengan ese inventario, pues pueden entonces decidir o convocar una asamblea para tomar decisiones en las que se decida que, primero, que la administración del condominio administre el servicio de gas como un gasto común, porque por definición el servicio de gas es un gasto individual, no entra como gasto común. ¿Qué es un gasto común? La reparación de las bombonas, de la tubería interna, pero el consumo, el suministro de gas no es un gasto común. Entonces nosotros tenemos inventario, asamblea de propietarios y decidimos qué vamos a hacer. Una vez que tengamos esa decisión, que tiene que ser aprobada por el 75%. Entonces esa asamblea nos autoriza a quienes tienen servicio activo de gas o contrato activo, hacer el cobro y el pago respectivo. O sea, pagar a quien nos provee el servicio de gas y cobrarle ese servicio como gasto común. Eso sería la solución que nosotros podemos observar para las personas que tienen este problema. Y de ahí algunas personas nos han preguntado, ¿y si en el condominio el administrador se le puede suspender el servicio a un propietario que no pague ese gas que está pagando el condominio? Cuando ya él mismo está siendo administrador y cuando él lo autorizó en esa carta consulta o en esa asamblea, que en caso de falta de pago, él autorizaba el corte del servicio hasta tanto no se pusiera al día. Bueno, esto es una pregunta que de verdad vale la pena darle un estudio adicional, porque sería una atención contractual, una situación contractual. Porque es un servicio público, es cierto, pero es un servicio público que es como si estuviesen delegando la administración del contrato de la empresa de servicio al administrador. Entonces habría que analizar otras cosas. ¿Cuál es la relación con esa empresa de gas? Porque a veces es tan complicado que ni siquiera es la empresa de gas, la contratista original, la que provee el servicio, sino que es cualquiera que pueda pasar, o PDVSA Gas Comunal, o cualquier empresa que en el momento tenga disponible gas. Entonces, cada caso es diferente, habría que ver el tipo de contrato, habría que analizar la cantidad de personas que se benefician con el servicio, y yo los animo a innovar, a arriesgarse, a velar el cumplimiento del marco legal, de las normas legales, y en caso de que ustedes logren esa asamblea de copropietarios, que con el 75% de los interesados autoricen la administración del gas como un gasto común para las personas que tienen, también puedan realizar ese tipo de acuerdos. Y bueno, y probarlo, en de alguna manera cobrarlo. Y si ustedes en algún momento se ven en la obligación de suspender el servicio por falta de pago, que puedan hacer lo mismo a lo que están obligados las empresas de servicio: a notificar la deuda, hacerlo con 3 días de anticipación, al volvérselo a recordar y posteriormente realizar el corte. Pero tienen que tener todo esto que les estaba diciendo, porque esto es un tema absolutamente novedoso, no está previsto en la ley de propiedad horizontal, hay algunas grandes lagunas y yo entiendo que los condominios tienen la necesidad de recuperar ese dinero, porque si no se quedan sin servicio toda una colectividad. Hay que empezar a ser responsables en este manejo y en esta atención del servicio de gas,
para todas aquellas personas que no tienen gas directo como si lo tiene la ciudad de Caracas, sino el resto del país que vivimos permanentemente con este tema. De esta manera le damos la respuesta a Andreina Tiapé, que nos escribió desde el Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com.